Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Wendy Luna y el día de hoy les traigo un tema muy importante y que creo que todo mundo debe de tener en cuenta. Y esto es las relaciones contractuales a nivel laboral. Vamos a hablar un poquito de lo que es, primero que nada, un contrato de trabajo y al final vamos a hablar de los diferentes tipos de contrato que existen en materia laboral. Según la Ley Federal del Trabajo, un contrato de trabajo es un acuerdo legalmente vinculante entre el empleador o patrón y un trabajador, mediante el cual se establecen las condiciones y términos de la relación laboral. En este se debe de establecer los derechos y las obligaciones para ambas partes, como la naturaleza del trabajo, la duración del contrato, la jornada laboral, el salario, los beneficios, las prestaciones y las condiciones de terminación del mismo. Ahora bien, es importante señalar aquí que toda relación laboral debe de ir acompañada de un contrato de trabajo. Si esto no sucede, de manera inmediata la ley protege al trabajador adecuándolo a un tipo de contrato en específico, que en este caso es el contrato de tiempo indeterminado. Y a continuación vamos a empezar a explicar cuáles son los tipos de contrato o relación laboral que existen en México. Este es un contrato laboral en el cual no se establece una duración o un tiempo determinado. Aquí es importante señalarles que la fecha de finalización va a depender específicamente del trabajador, del patrón, o en este caso si existiera alguna situación en la cual se tuviera que dar esta terminación. En este tipo de contrato entre el empleador y el empleado continúa hasta que cualquiera de las partes decida poner fin al acuerdo mediante un aviso que previamente debe de realizar el patrón o en su caso el trabajador dependiendo el tipo de trabajo que esté desarrollando para la empresa. Este tipo de contratos es muy importante aclarar y señalar que son los que de entrada la ley protege a todo trabajador. Si no firmaste un contrato antes de entrar a trabajar, este va a ser el tipo de contrato o de relación laboral que va a regir hasta el momento en el que tú decidas dejar tu trabajo o en su defecto suceda alguna situación por la cual tengan que separarte de tu trabajo. En este tipo de contrato hay un acuerdo entre el empleador y el empleado que establece que la relación laboral tendrá una duración específica y esta estará sujeta a un término. En este tipo de contratos se estipula una fecha de inicio y una fecha de finalización, definiendo así un límite temporal para la relación laboral. Al finalizar el contrato, las obligaciones laborales del empleado cesan, a menos que acuerden una renovación o se establezca una cláusula de continuidad en el contrato. Ahora bien, aquí es importante aclarar y señalarles que los contratos de tiempo determinado deben de ser muy específicos a la hora de aplicarse. ¿Esto por qué? Porque la ley no te permite que todos los trabajos tengan una duración de tiempo determinado. Esta solo va a aplicar cuando se trate específicamente, en un ejemplo, cubrir la incapacidad de otro trabajador en su puesto. Esta hay una duración y un tiempo específico en el cual simplemente se va a cubrir por una necesidad laboral. Una vez que se termine la incapacidad, el trabajador deberá separarse de esta relación laboral sin ninguna responsabilidad para el patrón. Ahora bien, es importante señalarles aquí y hacer hincapié que para este tipo de contratos, que no sea el de tiempo indeterminado, tendrá que hacer un contrato firmado de por medio, si no, automáticamente será una relación laboral indeterminada. Es uno de los tipos de contratos laborales que se da entre un empleador y un empleado, en el que el empleado se compromete a recibir formación específica por parte del empleador durante un periodo determinado. Este tipo de contratos se utiliza comúnmente cuando un empleado necesita adquirir habilidades o conocimientos específicos para desempeñar su trabajo de manera efectiva. Aquí en este tipo de contratos también hay que hacer un pequeño paréntesis y señalar que únicamente se puede utilizar una vez. No puedes estar renovando contratos cuando son de temporada, cuando son determinados o cuando son
precisamente de capacitación, porque la ley prevé que una vez nada más necesitas hacer este tipo de contratos. Si tu empleador o patrón está renovándote constantemente este tipo de contratos, está incurriendo en una falta legal y por ende no tiene ninguna validez. Tu trabajo será por tiempo indeterminado. El contrato por temporada es uno de los tipos de contratos laborales que se utilizan comúnmente en industrias, estaciones o con fluctuaciones de demanda. Este tipo de contratos establece una relación laboral por un periodo de tiempo específico, generalmente coincidiendo con la duración de la temporada alta de trabajo. Durante este periodo, los empleados contratados por temporada trabajan en jornadas intensivas para cubrir la demanda adicional. Este tipo de contratos es importante señalar que se utilizan únicamente en ciertas etapas de, ya sea del trabajo que se esté desarrollando o del tipo de prestación de servicios que ofrezca el patrón. Es decir, para citarles un ejemplo donde podamos entender este tipo de trabajo, vamos a hablar de los supermercados, en los cuales tienen ciertas temporadas altas, como lo son la temporada decembrina, en la cual hay demasiado flujo de clientes y por ende necesitan contratar un mayor número de trabajadores únicamente para cubrir esa temporada. Una vez que la temporada haya finalizado, el contrato, al igual que el contrato determinado, deberá ponerle fin sin ninguna responsabilidad para el patrón. Ahora, es importante señalarles que si el patrón decide renovar su contrato, ya no será de temporalidad ni de tiempo determinado. Este ya tendrá que ser un contrato de tiempo indefinido porque, vuelvo a recalcar, una sola vez puedes usar este tipo de contratos para realizarlos con el mismo trabajador. El contrato de periodo de prueba es el último de los contratos que tenemos y este es un contrato en el cual anteriormente había contratos de tiempo indeterminado que anexaban una cláusula en la cual había este periodo de prueba. Ahora bien, se está pactando que este no supere de los 30 a los 180 días dependiendo del tipo de trabajo que vayas a cubrir. Lo que se celebra en estos casos es un primer contrato provisorio. El mismo sirve para verificar que el trabajador cumple con lo necesario para desarrollar su labor. Si se termina el periodo de prueba y el trabajador resulta apto para el trabajo, el patrón podrá dar por terminada la relación laboral. Así que este tipo de contratos única y exclusivamente sirven para cuando estamos, digamos que poniendo a prueba las habilidades que el trabajador dijo tener al momento de ser entrevistado. Si este efectivamente cumple con todo lo que el patrón necesite, pues entonces ya podrá hacerse la renovación de su contrato por tiempo indeterminado. No puede volverse a aplicar un contrato de prueba ni renovarse un contrato de prueba porque esto es ilegal y además, para fines prácticos, en materia laboral no tiene ninguna validez que estés renovando un contrato ni de prueba, ni temporal, ni de tiempo determinado con el mismo trabajador porque automáticamente la ley protege a nuestro trabajador haciendo una relación de tiempo indeterminado. Este es un contrato laboral por horas, que es un tipo de contrato en el que se establece un acuerdo entre el empleador y el empleado para trabajar solo por un número determinado de horas al día o a la semana. Este tipo de contrato es muy útil para empresas que necesitan cubrir una carga de trabajo variable o para aquellos trabajos que no requieren una jornada completa. Tal es el caso, por ejemplo, de los call center o de algunos trabajos en los cuales únicamente necesitan entregar volantes o hacer un desarrollo de trabajo en el cual no necesite la jornada completa de 8 horas, que es la que nos establece nuestra Ley Federal del Trabajo. Y bueno, existen otros tipos más de contratos que son encaminados al área laboral, pero que no necesariamente los prevé nuestra Ley Federal del Trabajo. Y si gustan, lo podemos ver en la siguiente cápsula. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Wendy Luna y recuerden, pueden seguirme en Facebook o Instagram como LIC Wen Luna o luna.lic. Muchísimas gracias.